Hola, ¿qué tal, amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Chelsea contra Barnsley. Señores, aquí les habla Mariano Clos junto a mi compañero Diego Latorre. Una felicidad estar acá en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Santa Evita, solo por Star Plus. Chelsea contra Barnsley. Sterling. Thiago Silva. Avanza y no lo puede parar. Thiago Silva. Chelsea está logrando imponer su juego en cuanto a la posesión, pero no han tenido chances hasta el momento. Esta es muy buena, la agarró genial, ahí está, sin problema la atajada del arquero. Nunca vi una reacción igual, fantástica, tremenda atajada. Está bien parado y se queda con la pelota. A ver si arriesgan un poco más. Queremos ver goles. ¿A dónde enviará el balón? Hubiera sido una linda chance para llevar peligro al arco rival. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Sterling. Se viene la contra, atención. La abre al sector izquierdo, buen pase. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Sterling. Se la saca de encima. Ahí está el contraataque, señores. A ver qué pasa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Va al centro. Va. Se prepara para darle. Recibe el pase en el área. Se la saca de encima. Viene con la pelota dominada y la pica. Barnsley no perdió la marca y se quedó con el balón. Va al centro. ¡Qué bien se elevó! Bien ahí el arquero, fenomenal. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Pase largo al hueco. Un pase largo hacia adelante. Gran pase. Gran jugada. Va el envío al área. Le da el arco nomás. ¡Gol! ¡Gol! Y sí, todas las miradas estaban sobre él. No podía defraudar. Ahí está, señores, el primer gol del partido. Y esta ya no tiene adjetivos. Esta fue una definición de crack.
final del primer tiempo. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos, sin iniciativa, sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. Señores, vuelve a rodar el balón. Chelsea se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaban sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Chilwell envió para... La juegan profundo por afuera. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Al ras del piso. ¡Sterling! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien calculó la corrida para quedar habilitada! A ver quién va. Pasó muy bien. ¡Le pegó! Están ganando por 2 goles de diferencia. Pierde por 2 goles ante la sorpresa de todo el estadio. La realidad es que hoy por hoy ya no existen los partidos fáciles. No podés salir a ganar un partido solo con la camiseta, porque ya ves lo que te puede pasar. Chilwell, ¿a dónde lo va a mandar? Nkunku, atención, puede terminar en gol. Se la saca de encima. Se viene la contra, atención. Bien el balón. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. La juega bien hacia adelante. Se la saca de encima. No puede hacer pie. Chelsea sigue sin realizar variantes en la formación. Busca un compañero. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Esto es saque de banda. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. La Torre, ¿te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor y para dar un peso ofensivo para sostener el partido y para a ver qué daño provoca algún jugador de reflejo. Nkunku. El fastidio que debe tener. Antes de que le llegue la pelota, ya tiene un hombre primereándolo. Era inevitable. La pelota siempre pasa por él. Es el que distribuye y la hace circular. Anulándolo, se ahorran varios problemas.
tremendo pelotazo largo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, los están pasando por arriba. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El partido está 3-0 ahora, don Miembro. Tira un pase largo al vacío. Hermoso toque, señores. ¡Tiró! Muy desviado. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor y para dar peso ofensivo, para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo. Pito el árbitro y es final. Final del encuentro. Han sufrido mucho en defensa y en la mitad de la cancha. No supieron cómo contener los ataques. Tuvieron suerte de que la derrota no fuera más abultada. ¿Cómo viste el partido? Un equipo puede ganar reputación, pero la reputación sola no te hace ganar un partido. Se falta más que eso. Este equipo hoy no lo entendió. Y por eso se va con una derrota que no esperaba. Muy bien, señoras y señores. Nos vamos a despedir, pero enseguida estaremos compartiendo con ustedes todos estos tramos finales del partido junto a Sebastián. Allí los estudios de ESPN, nosotros apoyándolo junto a Marcelito Benedetto. Nos vamos, Diego, hasta dentro de un ratito. Un abrazo. A ustedes, los esperamos mañana, aunque esto sigue. Chau.